Bien, regresamos, estamos de vuelta. Van a hablar integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, acompañados del canciller Heraldo Muñoz. Nos imaginamos que se van a referir a lo que ha ocurrido con la visita del canciller boliviano David Choquehuanca. Escuchemos. Los efectos que ha tenido esta visita. Esta es la visita privada más publicitada que hemos conocido en los últimos tiempos. Y queremos decir que en relación a la visita de inspección, entre comillas, realizada por la comitiva boliviana, nos parece que es importante declarar lo siguiente. Primero, reprochamos estos gestos de hostilidad al pueblo de Chile por parte del gobierno liderado por el presidente Morales, y asimismo lamentamos estas acciones mediáticas y propagandísticas encabezadas por su canciller, el señor David Choquehuanca. El viaje protagonizado por la comitiva de 58 personas a las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta solo ha venido a tensionar aún más la relación entre países vecinos bajo la excusa de verificar el cumplimiento del Tratado de 1904. Sin motivo comprobable, texto que considera la determinación de límites entre ambos países a perpetuidad. Es inédito que un canciller de un gobierno, el gobierno del presidente Morales, que no quiere tener relaciones diplomáticas con Chile, venga en un supuesto viaje privado cual turista a inspeccionar dependencias públicas nacionales. En ningún país del mundo tal actuación resulta aceptable. Las últimas declaraciones y el comportamiento de las autoridades bolivianas en territorio chileno son dichos sin precedentes en la diplomacia y es parte de la estrategia del gobierno boliviano para mantener algún tipo de protagonismo en la comunidad internacional y la opinión pública de su país. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el Senado de Chile, ha propuesto una y otra vez abrir las puertas a un proceso de diálogo con su contraparte boliviana, en el entendido que los representantes de la voluntad popular tienen la capacidad de promover acuerdos en múltiples áreas de cooperación binacional. Lamentamos la no acogida de esta iniciativa que produce el distanciamiento cada vez más profundo entre los gobiernos y perjudica inevitablemente al pueblo boliviano y al pueblo chileno. Ese es el texto de la declaración. Yo sé que ustedes también quieren escuchar brevemente a mis colegas y, por supuesto, al canciller. ¿Estamos en directo? ¿Podemos hablar con el canciller, si me permite, los senadores? Sí, el canciller. Yo preferiría escuchar a los senadores. Claro. ¿Canciller, será posible que usted no responda algo? El canciller boliviano acusó de discriminación, acusó de que las condiciones sanitarias y de trabajo de los trabajadores bolivianos eran poco adecuadas. ¿Qué le parecen esas expresiones? Mire, las observaciones del canciller boliviano me parecen muy extrañas, porque se preocupa en Chile de los camioneros bolivianos, supuestamente. Y hoy día en Bolivia hay un segundo día de paro nacional de los camioneros bolivianos protestando por cuestiones laborales, tributarias y porque hay dirigentes transportistas presos producto de un paro realizado en mayo. Entonces hay que ser consecuentes. Y Chile se ha preocupado, aunque no es una obligación de nuestro país de acuerdo al Tratado de 1904. ¿Qué es lo que dice ese tratado? Garantiza el más amplio y libre tránsito por el territorio chileno, por los puertos de nuestro país. Y pese a que debiera ser la obligación de los empresarios para quienes trabajan los conductores de camiones, Chile ha proporcionado, más allá del Tratado de 1904, facilidades para esos trabajadores. Tanto es así que, lamentablemente, el señor canciller Choquehuanca no ha ido al antepuerto, que es una instalación a 11 kilómetros del centro de Arica, a disposición de los camioneros bolivianos, con todas las instalaciones, comedores, baños de primera línea, estacionamientos amplios. Sin embargo, eso, que costó una cantidad importante de inversión por parte del puerto de Arica,
el canciller Choquehuanca se ha olvidado de visitar. No, Chile cumple sus tratados y la ley en Chile se respeta, los reglamentos se respetan. El imperio del derecho en nuestro país es una columna vertebral de lo que somos, como república democrática. Y el señor Choquehuanca aparentemente no ha entendido, como bien dice la declaración de los senadores, que yo quiero agradecer, la predisposición positiva que Chile siempre ha tenido al diálogo, sin imposiciones, concordadas. Esta es una visita privada. Se le advirtió reiteradamente al gobierno boliviano que estábamos dispuestos a una visita de trabajo, concordada en su agenda, en sus actividades, a las instalaciones que quería visitar de acuerdo a la reglamentación que tenemos todos que cumplir. No lo hizo. Canciller. El costo de esto, lamentablemente, los puede pagar los pueblos. Y eso es lo que más lamentamos de este episodio, que aleja aún más a los gobiernos y somete a los pueblos a esta actitud tan inútil, tan irresponsable por parte del gobierno boliviano. Para responder a esta visita, canciller, ¿usted ha pensado en algún minuto hacer una visita privada a usted como canciller? Miren, de Chile a Bolivia? Yo he estado en Bolivia, estuve hace un año atrás, respetando, por cierto, al gobierno boliviano. Fue una invitación multilateral a la cual asistí ateniéndome a las reglas, al decoro, al tratamiento diplomático de las prácticas antiguas de dos estados independientes. Así que, si hubiese alguna razón importante para viajar a Bolivia, por cierto, yo estaría dispuesto a ir. En este contexto, lamentablemente, estamos más distanciados que nunca por la irresponsabilidad del gobierno boliviano, y lo lamentamos profundamente. El canciller boliviano también habla, perdón, de que la carga boliviana debe pagar una multa si permanece en el puerto más de 72 horas y Chile no. ¿Es otro argumento más de la cancillería? La cancillería boliviana supuestamente ha descubierto algunas infracciones, comillas. Resulta que estos planteamientos han venido siendo hechos por parte del gobierno boliviano desde hace mucho tiempo y se les ha respondido cada una de esas quejas o de esos reclamos. Confunde el gobierno boliviano el libre tránsito con la gratuidad de los servicios portuarios y de hecho tienen una deuda con el puerto de Arica en estos momentos de $700,000. Porque, por cierto, los trabajadores del puerto no van a trabajar gratis para los empresarios que comercian a través del puerto de Arica, que está en un 80% al servicio del comercio boliviano. Confunde además el libre tránsito con la exención de la aplicación de la ley del tránsito para asegurar la seguridad vial que se le aplica a todo conductor. Confunde además el libre tránsito como la exención de las reglas para prevenir la contaminación ambiental. Bueno, y un conjunto muy largo de confusiones que tienen y que nada tienen que ver con el libre tránsito. Casi bien. Perdona. Sí. Bueno, solamente el presidente del Senado quiere también, no, y el resto de los senadores. Yo entiendo el interés que genera la presencia del canciller con nosotros acá, pero quiero solamente agregar a la declaración que hemos realizado de que lo que hace a todas luces esta visita del canciller Choquehuanca, la pregunta que hace es, ¿qué aportó? ¿Qué aportó a la resolución de un conflicto internacional? ¿Qué aportó a la relación entre Chile y Bolivia? Y la pregunta es, ¿dónde está la ganancia o dónde está el objetivo perseguido? Y yo quiero decir que más allá de todas las consideraciones que están acá, más allá de los 500 millones de pesos que le pueden deber al puerto de Arica, más allá del incumplimiento de una serie de normas que ellos han realizado, lo que genera esta visita, mirado no para hoy, para mañana, para los próximos años, es que cualquier capacidad de ponernos de acuerdo con Bolivia e incluso de que Bolivia esté dispuesta a tener relaciones diplomáticas, es que entre los pueblos, entre la ciudadanía chilena, lo que hay al final del día es una afrenta, porque esto no tiene parangón. Chile es un país democrático, tan así que cuando el canciller dice que quiere venir y anuncia a última hora, no se le impide el paso. Y viene con una delegación tremendamente grande y no ha sido acosada ni hostigada, a diferencia de lo que vivieron algunos de los colegas de ustedes, sino ustedes, cuando fueron a cubrir noticias a La Paz hace menos de un año.
que a las 2 de la mañana se les pide identificación, ¿correcto? Acá no ocurre eso. De acá lo único que se le dice, si usted quiere venir como turista, mientras tenga sus papeles al día, lo vamos a aceptar. Lo que no puede hacer el Estado de Chile y el gobierno no ha hecho es permitirle darse atribuciones que no le corresponde en su función de calidad de turista. Y eso ha sido claro. Pero raya para la suma, ¿qué queda de esta visita? Se va mañana y quedó un episodio que, créanme, a nivel internacional, para aquellos que quieran seguir estas noticias, no va a ser un punto alto en la diplomacia boliviana. Oportunamente me voy a referir a esta situación. Yo quisiera manifestar en nuestro nombre y incluso no solamente como miembro de esta Comisión de Relaciones Exteriores, sino que aprovecho de paso en calidad de vocero de Chile Vamos de expresar nuestra total adhesión a la gestión que ha hecho el gobierno y en particular su canciller frente a esta visita hostil y provocativa del canciller Choquehuanca. No cabe la menor duda que aquí lo que se busca es molestar a Chile, es provocar a nuestro país y a sus autoridades y es dañar la imagen internacional de nuestro país. Eso es inaceptable y nosotros no vamos a caer en la pequeñez, pero el extremo a que se ha llegado de parte de esta delegación, que ha sido abusiva en los términos respecto de muchos funcionarios chilenos que han cumplido con su labor, que ha sido agraviante para un país que personas que vienen en calidad de turista pretendan hacer labores de inspección en recintos públicos y en particular en los puertos que son custodiados por la Armada de Chile. Eso es inaceptable. Y quiero decirle que nosotros estamos disponibles para las decisiones que el gobierno tome. Aprobamos y apoyamos la nota de protesta que ha enviado a la Cancillería, pero creo que también llegó la hora de evaluar la conveniencia de declarar al señor Choquehuanca persona non grata. Esta es una forma que en las relaciones diplomáticas en el mundo se trata a personas que vienen a agraviar a un país, a su gobierno o a su pueblo, que es lo que ha hecho el canciller Choquehuanca por la forma que él y su comitiva han estado tratando esta materia en Chile. No es aceptable. En ningún país del mundo se habría aceptado con la generosidad y espíritu democrático con que Chile ha recibido esta delegación. Pero se han pasado el límite en la forma como se han referido a nuestra gente y por lo tanto llegó la hora de que se evalúe esta petición. No es la petición de la Comisión de Relaciones Exteriores, es nuestra petición que desde Chile Vamos le hacemos a nuestro gobierno, dándole todo nuestro respaldo por las decisiones que adopta. Consiguiera ahí que hay una pregunta que está sobre el caso de la posibilidad de declarar persona no grata al canciller, que lo acaba de plantear el nombre de Chile Vamos, senadores. Mire, yo lo que quisiera decir es simplemente agradecer a los senadores aquí presentes y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por el apoyo que nos han brindado al gobierno en nuestras acciones para defender el interés de todos, el interés nacional. Y creo que al final de cuentas este episodio va a quedar como un episodio triste en la historia bilateral, pero que va a hablar muy bien de nuestro país, de nuestro comportamiento, serio, sobrio, siempre apegado al derecho internacional y al respeto a las personas, pero que no acepta que se nos falte el respeto, porque somos un país soberano y consciente de nuestra presencia internacional, que es creíble, seria, constructiva. Y nos vamos a mantener en esa perspectiva. Pero recibo con... tomo nota debidamente, sé que no es una propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y me parece que hay que tomar debida nota de ese parecer. Gracias. ¿Qué más? Bueno, tenemos planteamientos. Voy a hablar de los senadores de la Comisión de Relaciones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Heraldo Muñoz en esta conferencia de prensa conjunta. Vamos a dejar espacio aquí a los... Bien, ahí están las palabras de los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores junto al canciller Heraldo Muñoz con varias declaraciones en relación a la visita del canciller boliviano David Choquehuanca, a quien estábamos viendo en pantalla. Lo último que ustedes pudieron compartir conmigo es que el senador Hernán Larraín, a nombre de Chile Vamos,
pide a la Cancillería evaluar la posibilidad o va a apoyar eventualmente la posibilidad de que se nombre a David Chacuehuanca como una persona no grata por lo que han calificado como una afrenta al país. Y el senador Lagos Weber dijo también que quedó un episodio que a nivel internacional no será un punto alto en la diplomacia boliviana. Estamos más distanciados que nunca por la irresponsabilidad del gobierno boliviano, otra de las frases ya señaladas por el canciller chileno.